Y en esta conferencia voy a tratar cuatro temas. Uno es el pensamiento complejo. Para tratar de resolver problemas sociales, pues hay que manejar la teoría de la complejidad. Y luego, en segundo lugar, la institucionalidad, ser más institucionales, es decir, seguir las reglas, tener la disciplina de seguir las reglas, ¿no? Y en tercer lugar, comunicación, que es tener acceso a información de calidad, sobre todo que pues nos permita tomar buenas decisiones, ¿no? Decisiones efectivas a todo nivel, a nivel comunicación confiable, ¿no? Sí. Uh-huh. Y está surgiendo un campo que se llama comunicación estratégica, que es tratar de brindar a todos la información que requieren, pero a nivel de todo el sistema. Entonces la idea es que se tomen mejores decisiones en el gobierno, en las empresas y en la sociedad civil, pero siempre volteando al otro sector, ¿no? Para hacer sinergia. Y luego finalmente hablo de cultura mexicana, ¿no? Y pues cuál es nuestro estilo, ¿no? No solamente tenemos vicios, tenemos también grandes virtudes, ¿no? Y una de las virtudes más importantes son los valores estéticos que tiene el mexicano.